fueron detenidas dos personas vinculadas con hechos ocurridos en la zona rural de Olavarría y de Azul, donde hace un año atrás tuvo mucha repercusión, dado que resultaron danificados varios establecimientos rurales, lo que trajo la preocupación no solo de los damnificados, sino también de la sociedad rural de Olavarría, del señor intendente municipal de Olavarría y de los distintos fiscales también de Olavarría. Lo que se inició una investigación y a consecuencia de que en el mes de junio el Ministerio Público Fiscal de Azul sufrió se llevó a cabo una reestructuración, se crea una Fiscalía de Delitos Especiales. Por tal motivo, todos estos hechos pasados a esa fiscalía, que se encuentra a cargo del doctor Javier Barda. Se continúa con la investigación. En su momento se había creado una mesa de trabajo donde participaron las distintas policías de Olavarría, que tuvo asiento en la sociedad rural de Olavarría, como así también en la comisaría primera de Olavarría. Y luego de un año, con todos los elementos que se pudo recopilar, se pusieron a disposición de la fiscalía, y esta a su vez a disposición del juzgado de garantía número 2 del doctor Villamarín, trajo como resultado que se procedió a la detención de dos personas oriundas de Olavarría, mayores de edad, con antecedentes penales, y uno de ellos es el cabecilla y el organizador de todos estos hechos. Hoy en día se encuentran detenidos y están a la espera de una resolución de la prisión preventiva. La modalidad era ingresar a los campos, ya sea utilizando alguna llave similar o ganzúa, como así también mediante la utilización de armas de fuego, reduciendo a las víctimas y sustrayendo elementos de valor, habiéndose sustraído gran cantidad de armas, como así elementos de valor de los cascos de los distintos establecimientos. Esta gente, una de las formas de operar que tenía, era tenían conocimiento de lo que había en cada uno de los establecimientos, ya que se le encontró el común denominador, que eran que todos los establecimientos habían contratado un servicio y esta gente era la que llevaban a cabo la instalación de ese servicio en los campos. Por eso conocían pormenorizadamente cómo estaban constituidos los inmuebles y qué elementos podían ser objeto de la sustracción. La cabecilla se encontraba en Tandil trabajando asociado a una empresa constructora, donde adquirían inmuebles, los refaccionaban y los ponían a la venta o bien los alquilaban. Todo este dinero era producto de los ilícitos que habían venido cometiendo durante mucho tiempo.